ganadores de esta primera caída son los técnicos, con esa gol invertida por parte de Super. Y del otro lado, tanto Último Latino como Delfín Dorado, acabando con Superfly y Dragón Muerte. Les damos la voz cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, es viernes, viernes de lucha libre aquí en el Halcón Galáctico. Así que ya saben, mi gente, un saludo para todos, suscríbanse, intégrense ante esta comunidad que va creciendo poco a poco. Y para todos ustedes, esto que está comenzando esta noche, esta lucha en tercias. Así es, con una entrada impresionante, ya no hay lugares en el Halcón Galáctico, un sobrecupo. Y pues ya tenemos nuestra primer caída, que es para los técnicos, la segunda lucha que estamos viviendo esta noche. Y agárrense porque tenemos el mano a mano, padre contra hijo. Esto va a echar chispas, los cariñosos en un mismo ring, enfrentándose. Algo que nunca creímos ver, lo vamos a ver esta noche. Y así va a ser, parece que termina un poco lastimado Dávura en una de las acciones. Y pues aquí vamos a ver cómo sacan, vamos a ver si continúa Dávura o lo terminan sacando de la contienda. Y también vamos a ver la reacción que puedan tener los rudos. Vamos a esta. En unos momentos comienza la segunda caída. Ahí está, segunda caída. Vámonos a nuestra segunda caída. Segunda caída. Vámonos, rápido, vámonos. Segunda caída, rapidita. Luego ya pidiendo la segunda el referee. Y el último latino que está calientito y se va a enfrentar a Black Fly. Aquí vemos a Black Fly que regresa después de una lesión. Le pide la mano ahí al último latino. Casa llena, queda el halcón. Hoy está a reventar este gimnasio. Le dice que le dé la mano, le dice que no. Ya se bajó ahí Black Fly a saludar a un aficionado y hasta eso le dio como de que no. Así que ahora ya va Super. Pidió el beso de Super. Ahí está, como de que no. Aquí llegó Super ya a bailarle a la gente. Allá la gente obviamente haciendo su papel. Beso pide la gente. Ya, aquí estamos, un gusto saludarle. Ya saben, suscríbanse, activen las campanitas, denle me gusta a los videos, compartan con toda la gente que sea fanática de la lucha libre. Ahí está el derribe por parte de el último latino. El rebote en cuartos de un lado a otro. Vean la velocidad de este último latino. Ahí se lleva a Black Fly con este engancho. Así de esta manera se lo está llevando otro más para acabar así con la manera. Así la patada por parte de Black Fly. Y ya entró Dragón Muerte. Ya esto se ha convertido en un territorio rudo. Aquí ya está Dragón Muerte en contra del último latino. Super en contra, Dávura en contra de Super. Black Fly en contra de Delfín Dorado. Los campeones de tercias, cómo sufren por ahora con los rudos. Ahí vemos cómo castiga en la tercera cuerda Black Fly a Delfín Dorado. Al que también van en la cuerda intermedia es a Super. Por parte de Dávura del otro lado, siendo muy castigado el último latino por parte de Dragón Muerte. Y el coralillo no se da abasto para controlar a estos tres rudos. Son los rufianes que están dominando esta segunda caída.
Ahí ese cabezazo en la línea entre el foul y lo legal de Black Fly. Del otro lado sufre este que es Super, el enmascarado en color rojo esta noche, que está de vuelta también después de una lesión hace unas semanas, no lo pudimos ver. Y ahí Dragón Muerte castigando, acompañado de Black Fly, a este que es el último latino. Pero estos rudos se adueñan del cuadrilátero y no ceden nada de terreno. Van a llevar de esquina a esquina, de lado a lado. ¡Ah! ¡Oh, este que es último latino! Y ese raquetazo que retumbó por todo el Halcón Galáctico. Lo va a tomar Black Fly a latino. Lo lleva de lado a lado, de esquina a esquina. La patada doble para recibirlo de parte de Dávura. Intenta ingresar el Delfín Dorado. Ahí vemos a la una pequeña aficionada gritándole de todo a estos rudos y el castigo de Black Fly en contra del Delfín Dorado. Y una vez más ahora es este Dragón Muerto y Dávura también dando cuentas de el técnico. Y el salto del tigre por parte de Super, y lo reciben con una patada. Y esa pequeña aficionada que se emociona y que grita ahí en las primeras filas. Así es el castigo. Ahora ya está el Coralillo ahí interviniendo, apoyando al bando de los rudos. Allá que van a buscar, están buscando algo para castigar a Super. Ya le levantaron ahí parte de la truza. Y así de esta manera ya le dio un cinturón. Allá va, ya sé cómo le pegaba a su madre. Así le está pegando a Super. Otra tiene la gente que ya se prendió, que ya se animó en esta escenario del Halcón Galáctico. Ha comenzado con todo. Ya entró el Delfín Dorado, la patada así de esta manera. Lo están recibiendo los tres rufianes. Allá lo van a castigar al Delfín entre los tres. Va el rebote en cuerdas, va de lado a lado el Delfín Dorado. Lo levantan y lo derriban así de esta manera. El castigo entre los dos, entre Dávora y Dragón Muerte. Así va el rebote en cuerdas y el sentón por parte de Dávora. Ahí para acabar con Delfín Dorado, que es uno de los más pesados. Y tres, eliminado Delfín Dorado. El que va a intentar hacer algo es el último latino, que lo recibe así de esta manera Black Fly. Pero llega realmente así con la patada fuerte. Y así tratando de alivianarlo. Estos tres rufianes ahí con todo, dándole ya hasta el Coralillo. ¿Cómo de que no? Ya se unió a la fiesta el Coralillo. Era lo que faltaba. Que el Coralillo hiciera gracias. Uno, dos, tres. El control rápido por parte del Coralillo y el eliminado. Ahí es el último latino. Falta uno. Así de esta manera el ingreso. Le patean la cuerda intermedia. Lo van a levantar. Y el raquetazo por parte de Dragón Muerte. Así de esta manera están castigando. Ah, Super. Así. Allá va. Sí, la guillotina por parte de Dávora. El contento 1, el contento 2, el contento 3. Los rudos están llevando esta segunda caída. En donde los rudos. Han reaccionado rápido. Pero rápido para llevarse esta segunda caída y empatar la contienda. Ha sido una segunda caída muy fácil para estos rufianes. Y ahora replantear todo. Estos técnicos, les saludamos una vez más a toda la gente que nos acompaña en Lucha Libre entre nosotros por todas las plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Ya saben, inscríbanos, déjenos sus comentarios. Tenemos pendientes por ahí algunas luchas, ya las estaremos subiendo. Vamos a subir, de hecho, en estos días la función que está pendiente. El cierre de temporada de AAA en noviembre. La lucha que se vivió en el Candelas, la semifinal. Y la lucha superestelar, que esas van a llevar la narración. Vámonos a la tercera caída. Comenzamos
Vámonos, la tercera caída. Vamos a ver para qué Varo se va a esta contienda. Ahí entra Delfín Dorado a tratar de atacar, pero rápidamente Tábura llega y le dice, a ver, aguántanos tantito porque estamos planeando algo. Allá va el rebote en cuerdas y la famosa pericara que hicieron famosa los Infernales y los Guerreros allá por los inicios de los 2000, en aquella contienda con don Daniel López el Satánico Averno y nuestra visita de hace 15 días, Mephisto. ¡O sea, toman el raquetazo! Por parte de Black Fly a Super, retumbando en cada esquina, en cada rincón del gimnasio. Esta rivalidad que se estaba cocinando. Ahí Black Fly sale con una lesión, pero ahora está de vuelta y parece que quiere cosas interesantes en contra de Super. Ahí le están ya sobando el golpe que recibió, pero retumbó por todos lados. Y ahí el último latino también quiere y busca a Black Fly. Ya le están quitando ahí el peto al último latino. ¿Quién le va a dar? Va a ser Daura. Piden silencio a los rudos. Vamos a ver qué van a hacer estos rufianes. Ya con el raquetazo. Y la gente que pide otro. Ahí está el golpe, la patada de Black Fly. Lo recibe una vez más Dragón Muerte. Y ahí Daura haciendo de las suyas esta tercia ruda que parece que andan muy bien entendidos. Viene Daura de lado a lado, de esquina a esquina. El golpe para Super. Ahora es la patada doble de parte de este hombre que es Dragón Muerte. Y ahí dice este que es Daura, ahí están sus campeones, pide piedad, pide clemencia un poco Black Fly y reciben con esa patada en la pierna al Delfín Dorado. Están los castigos al por mayor de parte de estos tres rudos, estos tres rufianes que castigan, que no se den terreno del castigo ahora con ese antebrazo de parte de Black Fly. Viene Daura con la patada doble, también castigando al Delfín Dorado. El que va a ingresar, ingresan tanto Super como último latino y reciben estos rudos. Bueno, ahí ese Dragón Muerte enganchándose con Super. Del otro lado vamos a ver una carreta ahí en contra del último latino. A ver cómo la coronan. No, pero ¿qué van a hacer? Super lo termina jalando el coralillo. Y va para arriba el Dragón Muerte, que va a quedar sobre el último latino. Pero esta entrada que tenemos esta noche es por demás interesante. Tenemos un lleno impresionante una vez más en el Halcón Galáctico. Ahí vemos a Black Fly burlándose de Super, burlándose de todo el mundo. Rompen castigo de esta manera. Quedan los tres sobre el encordado. Y ya Super está sobre Daura, lo lleva, lo carga la de arriba de esta manera. Y la gente se enciende y comienza a gritarle al último latino que ya está castigando a Black Fly. Y piden otra. Y la gente se anima, la gente grita. La gente apoya al último latino no más. Otro raquetazo más se las está cobrando al último latino Black Fly. Y viene uno más. Y ahí está. ¡Qué manera de reaccionar de estos técnicos! Ahora viene el Delfín Dorado castigando a Dragón Muerte. El salto del tigre para caer en plancha sobre Daura de parte de Super. Lo va a sacar. Dale, va a castigar la pierna ahí en la cuerda. Con el cinturón que ya habían castigado anteriormente. Con la bala que mide serás medido. Ahí está ya, el que ya mejor corrió fue Daura, que está aquí cerca de nosotros.
al que van a castigar va a ser a Black Fly. Y así de esta manera. ¡Ah, caray! ¡Allá va así de esta manera! ¡Castigando! Último latido. Y también le están pidiendo el que van a castigar. Va a ser el Coralillo. Y ya lo tienen preparado, ya lo prepararon, ya lo hincaron. Y así de esta manera lo va a atacar. Último latido. Allá va con este cinturonazo. Y la gente ya se prendió en el Halcón Galáctico. La gente pide otra, pide otra. Ya le pegaron hasta el referee. Arriba ya subieron a Black Fly. Allá lo toma de la tapa, así de esta manera. Lo está castigando Super. Allá la patada a la boca del estómago por parte de Delfín Dorado. Y así lo va a castigar el Delfín. Con este... con esta llave al estilo japonés. Así de esta manera lo está castigando. Algo así como las puertas del infierno. The Old Undertaker. Allá va Dabura y la patada así para romper el castigo que estaba haciendo Delfín Dorado. Ahí se lo va a llevar con esta cerrajera. Así de esta manera, así se lo está llevando ahí. Con un tirabizón. Así ya entró el último latino. Diciendo que lo suelte. Le está diciendo que lo suelte. Duro, duro pide y allá está. Ahí está la cachetada por parte del último latino para romper el castigo de Dabura, el Delfín Dorado. Y luego ahí con este medio cangrejo lo está llevando y luego la patada de esta manera al estilo cabrito por parte de el Dragón Muerte. De esta manera lo está levantando, lo está cargando para llevárselo con unas alas diabólicas. Así de esta manera el mismito destino de Mephisto se lo está llevando así. Ahí está el conteo 1, el conteo en 2, pero llega Super a romper el conteo para llegar y castigar así de esta manera Dragón Muerte. Rompe el castigo, rompe el contacto y el que entró fue Super y se lo está llevando nada más y nada menos que con la de a caballo, la creación de Don Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, el Enmascarado de Plata. Allá de esta manera el raquetazo por parte de Black Fly a Super. Ya entró y lo castiga así de esta manera. Ahora están los seis luchadores. El rebote en cuerdas. Así de esta manera el enganche y el derribo. Otro enganche y otro más. Así de esta manera. El golpe de taco por parte del último latino. Lo mismo hacen. ¡Ah! ¡Vaya foul! ¡Tres fouls! Y los vio de frente el Coralillo. Bueno, dos, tres. Señores, señores. ¡Esto es un robo! ¡Han ganado los robos! ¡No! ¡Los ganadores técnicos! ¡Tercera caída! ¡Por descalificación! ¡El bando de los técnicos! ¡Lo vio de frente! ¡Pero con todas tres! Y ahí está levantándole la mano a los ganadores. No sabemos qué estaba haciendo el Coralillo cuando se dan los fouls. Y ahora todo el mundo reclama. Todo el mundo alega. Vamos a escuchar a estos rudos. Bueno, estamos esperando a que hable alguno de estos hombres. Ahí está Super levantando las manos. Acaban de llevarse la victoria, se retiran estos hombres rudos que hoy hicieron sentir su condición de refranes. Y ahora sí, todo mundo está con estos técnicos, los campeones en tercias de Toluca.
una buena lucha la que acabamos de ver. Polémica, no hay declaraciones de nadie. Vamos a esperar si más adelante nos dicen algo. Continuamos con más desde el Halcón Galáctico.